Estoy aquí, estoy aquí, es que me estaba sacando una foto para avisar en las redes sociales de que ya estamos en nuestro Twitch tradicional de los viernes con Alberto Iturralde. Hola Alberto, ¿cómo estás? Muy bien, feliz. ¿Sí? Si te saco la foto, ponla que la tuiteamos ya aquí directamente. Vale, para que pues, la gente venga. pues ahora, ahora lo hacemos para que os incorporéis todos como hacéis todos los viernes. A ver, espera que no tengo abierta Ostras, la pestaña de comentarios está la para sa saludar. Para para salu salu claro, bueno, pues hola a todos, hola a todos, Aquí estamos de viernes. Oye, a ver, Alberto, que tengo varias cosas. Entramos en materia con vuestras preguntas, lo que queráis. Ah, por cierto, es verdad que habíamos quedado la semana pasada a petición del público que cortos. le dedicáramos un tiempo a los cortos. Vale, sí, eh, sí, eso sí. está encima de la mesa, pero... Eh, yo, cuando te presento, muchas veces te presento como días de bolsa. Llevo años desde que te conozco y empezaste. Ayer me estuve leyendo, sí, ayer por la noche, cuando me estuve, estuve leyendo tu trayectoria, estuve viendo algunos de los últimos tweets que has puesto con gráficos y estrategias. Me gusta que pongas gráficos y estrategias en las redes sociales. Que lo, que lo compartas. Me, vamos, me gusta, al margen de que luego retuites donde ver la RTL en español, que la estuve viendo <laughs> un rato. Puedo poner. La estuve viendo un rato por la noche. Eh, pero no, venga, hoy de política no hablamos. Nos vamos a, a los gráficos que me despisto. Bueno, el caso. Me parece interesante eso sí, me parece interesante que yo siempre te presento como días de bolsa. Pero hay otro canal que es operativa, DAX, ¿no? Eh, que, que realmente tu, tu punto... No, de hecho, vale. Claro. E, explícanos eso. Y esto no es ni comercial ni nada. ¿eh? Es porque, a ver, yo siempre presento a Alberto de una manera. Ayer me metí en su web, estuve echando un vistazo. Las entradas, cómo funciona eso. Eh, ¿Qué aporta? Y yo pensaba también, joder, si Alberto tiene un servicio así, ¿por qué luego va a los medios de comunicación, viene a Capital Radio y a su vez a estrategias? Y yo pensaba, bueno, entiendo que tú cuando das ese servicio lo das solo con el DAX. Y aquí estás hablando de todo el mercado en general, sí, ¿no? Sí, pero, sí. pero me gustaría que nos aterrices esta parte. Y no es comercial ni nada, ¿eh? Que es, solo quiero que Alberto nos lo cuente. Joder, así le conocemos un poco mejor. Sí, es, eh, yo, esto empezó hace cosa de 11 años. Estamos sí. en el 22. Empezó en el 2011. Uh -huh. Con, una, con una, a ver, un reto eh, que para mí es imprescindible en todas las personas que hablan de bolsa. Una persona que habla de bolsa tiene que jugársela en el mercado. Porque yo muchas veces veo y lo entiendo y está muy bien hablar sobre el mercado a personas que no viven o no exponen su propio riesgo en el mercado o lo hacen solamente de teóricos clientes que van a ser los que ganen y los que pierdan con sí, su sí. trabajo, lo cual también en cierto modo es exponerse porque si tú lo haces mal esos clientes se van a ir. Pero para mí es muy importante que si vamos a hablar de especulación, de algún modo estemos demostrando si podemos o no podemos. Y el servicio de operativa DAX comenzó de una forma gratuita en el foro de días de bolsa. Cuando, que era, cuando entonces donde escribía, porque todo ha cambiado en 11 años muchísimo, ahora está Twitter, que es mucho más fácil de, más accesible, y daba las entradas y las salidas de manera directa. ¿Qué ocurre? Que muchos de los usuarios... <coughs> Decían, Joder, es que no me da tiempo porque no puedo estar todo el tiempo pendiente. Bueno, pues al de un año de obtener beneficios, lo convertimos en un servicio vía SMS, que es que tú tienes un móvil, yo te envío el SMS a tu móvil cuando compro y cuando vendo en el DAX, y si tú haces lo mismo que yo en el momento en el que yo lo hago, tú vas a obtener el mismo resultado que yo, ya sea ganador o ya sea una operación perdedora, lo que sea. Entonces, eh, a lo largo de los años hemos obtenido un beneficio que creo que anda por los 13.000 puntos. Y bueno, pues pretendemos seguir obteniéndolo. Como hemos hecho un cambio porque tuvimos un problema... En la página, hace uh -huh. seis, siete meses, y tuvimos que cambiarla entera. Yo todavía no estoy actualizando los resultados como debería, pero en principio, yo entiendo que, según yo, me vaya familiarizando con esa página, porque las anteriores las hacía yo, por eso no eran igual de una gran calidad, pero la última la ha hecho ya un equipo profesional, y lógicamente, pues yo me tengo que adaptar al trabajo que han hecho ellos, por eso me está costando mucho actualizar eh, en la página de una manera puntual. Pero sí que sí, es un servicio que ya te digo, tú estás con el móvil, recibes el SMS y al momento metes tu orden en CFDs, compras, vendes y obtienes el mismo beneficio que yo. Eh, dos, dos dudas. ¿A ti te presiona o te condiciona la toma de decisiones el saber que tienes a un agente pendiente de la decisión que tú estás tomando? Y segundo, ¿cuántas operaciones realizas diarias, varias? Hay días que no, te ves en la obligación de justificar qué haces. ¿Y, y qué es lo que no haces? Porque el mercado, yo sé que tu operativa es muy eh, eh, en, en corto plazo, eh, con gráficos, entiendo que usas ¿15, 15 minutos. 15 minutos, ahora mismo 15 minutos. 15 Nos minutos. Variando, ¿eh? Eh, eh, entiendo que todos los días ves una oportunidad, que no es lo mismo que quien trabaja con un gráfico diario o espera un cierre mensual, lógicamente no tiene que ver, ¿no? Pero eso, ¿te presiona? ¿Cuántas operaciones al día siempre haces? ¿Hay días que no? Depende del mercado, pero eh, estamos haciendo ahora mismo una media de 25 operaciones mensuales. Significa que sale uh -huh. prácticamente a un poquito más, a un coma algo más de una operación diaria. Eh, en realidad presiona mucho, pero hay algo muy importante. Miren, en la bolsa eh, también te depende un poquito de la personalidad y cómo eres hormonalmente en cuanto a la necesidad de riesgo. En la bolsa, si no tenemos, no nos implicamos y no, no nos jugamos nada, eh, perdemos mucha pegada. Eh, yo necesito... Si yo, por ejemplo, imagínense ustedes que yo lo que hago en bolsa solamente me beneficia, me perjudica a mí y no interactúo con terceras personas como sí sucede con operativas. Eh, siempre hago una... Utilizo una expresión muy bestia. Digo, me entraría un cáncer. ¿Por qué? Porque para mí es imprescindible esa faceta hacia afuera... Que tengo no solamente en medios, para mí yo siempre hago la broma con José Ángel, con vuestro director financiero, por lo menos con el que coincidía antes, siempre le decía: Digo, José Ángel, si supieras tú lo que me gusta, Colaborar con vosotros me cobrarías. No quiero darle muchas ideas. Porque esa parte es imprescindible para mi personalidad. Y eso sucede igual con las operaciones de bolsa. Es decir, tiene que haber una implicación mayor porque el ganar y perder se convierte en algo muy aburrido en el tiempo si no tiene ese añadido que para mí supone el dar esa operativa a terceros, a cambio, lógicamente, de un precio. Entonces, mmm, yo lo necesito. Lo disfruto mucho, pero sobre todo lo disfruto porque el, la bolsa de la gente tiene una idea muy, creo yo, que es muy idealizada, es decir, la independencia financiera. Si yo consiguiera ganar y perder en el mercado, sería feliz. No, no serías feliz. Al de un tiempo, te meterías en una espiral de monotonía. Porque la bolsa en sí misma solo es muy aburrida. Sin embargo, si tiene un sentido más, como es el que para mí, para mí en mi caso, yo le doy al, al interactuar con terceras personas, redes sociales, operativa DAX, medios de comunicación. Yo siempre digo que yo en medios no he cobrado nunca nada, ni quiero cobrar, porque para mí es un aporte enorme. Entonces, no, 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 sé, no sé si lo que eh, el factor que te introduzco te parecerá una chorrada. Eh, hay veces que decir cosas en alto, reflexionar en alto. A mí, por ejemplo, me ayuda cuando en la redacción estamos aquí, Miguel Sandra y yo a las cinco y media o seis de la mañana y verbalizamos algunos de los temas de actualidad que nos preocupan, de Asia, de mercado americano, acabas aterrizando que es lo importante, que es lo que no ayuda ¿no? A, a establecer. Yo no sé si a ti te ayuda o tú has acabado algún programa de radio o de Twitch has dicho, coño, esto que dije realmente es así, realmente, no, no, no sé, en, en algún punto a todos eso nos ayuda, ¿no? El, el poder sí. compartir para eh, ratificar nuestra opinión o para darnos cuenta de que a lo mejor tenemos que aplicar algún tipo de cambio. Sí, sí, de hecho para mí, por ejemplo, las cuestiones de los oyentes me obligan a reflexionar y además me gusta mucho que sean siempre sin avisar. Yo nunca sé lo que van a preguntar, porque el, en la pregunta en ocasiones te obliga a una respuesta inmediata. Esa respuesta inmediata normalmente no es una re respuesta que con la experiencia sí que es, normalmente tiendes a, a acertar eh, en la respuesta, no digo en el pronóstico del valor, sino en la respuesta. Sin embargo, luego en el, en el mercado parado o en el momento parado de tu mente, cuando ya has terminado la intervención, dices: uy, la próxima vez tengo que matizar así, así y así, porque sí, es más profundo vale. de lo que yo he dicho en ese momento. Sí, Vale, sí. vale, vale, vale. Eso es interesante. Sí, <laughs> es que somos muy parecidos. La visceralidad que tenemos, la pasión, es verdad que no es lo mismo. Os lo digo así trabajar en un gabinete de prensa que trabajar en un medio de comunicación. O sea, que Por final, eso te echaba de menos, Laura, porque la ahí es donde das, donde das lo mejor de ti. O sea, la, dif ¿no? la diferencia es espectacular <laughs> en respecto al trabajo. A ver, oye, varias cosas. A Iturralde, yo tampoco le digo lo que le voy a preguntar. ¿eh? Me, encanta, me encanta. Él llega aquí y dice: A ver con qué me sale esta hoy. No, vamos a ver. Tema... Luego sí que os va a dar otra vez el stop de Campari, que la dio en el Minuto de Oro. No os preocupéis. Me interesa que me revises Telefónica, porque no sé si te lo llega a poner ayer en el sí, sí, por sí, la noche, sí. eh, porque está muy calladita. ¿no? Entonces, cuando vi tu tweet mm. con el gráfico de Telefónica, pensé: Y además está calladita. O sea, va incorporando los elementos necesarios. Eh, Eso es. Acciona, que lo diste la semana pasada y también te di el gráfico. Vale, ahora enseguida eso. Pero primero, enséñame, enséñame la pasta, como dice alguien por aquí. Tema cortos, eh, ¿qué, ¿qué nos puedes explicar? Eh, qué, ¿Qué quieren saber? Qué, tu, tu, bueno, tu olfato eh, comunicativo que te dice sobre lo que necesita saber el trader sobre abrir cortos, o lo más básico o lo más sofisticado, Alberto. Mira, lo más importante para el trader es comprenderse a sí mismo. Y en este aspecto es muy, muy importante entenderse a uno mismo. Porque todos cuando llegamos al mercado tenemos el hábito de comprar para ver las cosas subir. Eso significa que de manera natural tenemos una cierta falta de simetría. Significa que nuestra per perspectiva natural es la de ver los precios subir. Eso nos va a agradar. De hecho, si ustedes van a cualquier medio de comunicación en general, no tanto un medio financiero, que es muy importante el medio financiero porque ya está más especializado en este mundo, pero si vamos a un telediario normal generalista, todo es bueno cuando sube y es malo cuando baja. Sin embargo, en, la, en los años de experiencia vais a ir descubriendo que en realidad puede no ser exactamente así. ¿Por qué? Porque nuestra falta de simetría y la falta de simetría en general, es decir, la mayoría de partícipes del mercado lo hace comprando para ver los precios subir, genera algo muy bueno para quienes aprenden también no solamente a comprar para que algo suba, sino a vender para aprovechar y beneficiarse cuando algo baja. Todo esto comienza hace muchísimos años, hace siglos, cuando por aquello de los seguros de las cosechas se dieron cuenta... Eh, obviamente quienes tradeaban con las cosechas, que en un momento determinado tú podías vender algo que no tenías, mediante derivados que se llama. Es decir, eh, imaginemos, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Usted imagine que tiene unas acciones y no tiene intención de venderlas durante los próximos, pongamos, 10 años, mucho tiempo. Yo puedo a usted decirle, oiga, pues si usted no quiere venderlas, préstemelas a mí por uh -huh. un porcentaje mensual del 1% mensual, este era el porcentaje que se aplicaba hace años, ahora explicaremos dónde, y yo le devuelvo a usted las acciones dentro de un tiempo y durante el tiempo que yo las tenga le pago uh -huh. ese 1% mensual. Y alguien dirá, bueno, ¿y eso para qué? Pues mira, si usted me presta sus acciones y yo creo en un momento determinado que van a caer, lo que hago es venderlas en el mercado para recomprarlas más adelante y devolvérselas a usted. Claro, a usted le da lo mismo porque no tiene intención de venderlas. De hecho, probablemente ni siquiera piense que van a caer. Pero yo tengo una idea diferente a la de usted, creo que van a caer. A usted en cierto modo le da igual porque no las iba a vender y obtiene una rentabilidad añadida a la tenencia de las acciones si es que estas suben. Es decir, además de lo que gana con la subida en el tiempo, va a ganar un porcentaje mensual de mi tenencia de sus acciones. Es decir, usted me las deja a mí, yo sí, las vendo, sí. las recompro sí. más abajo y se las devuelvo. Entonces, esa operativa que se hacía antiguamente o comenzó hace eh, ocho siglos relacionada con las cosechas en Inglaterra, se ha eh, perfeccionado y se ha sofisticado hasta tal punto que hoy en día, mediante lo que se llaman derivados, podemos hacer esas operaciones en acciones de una manera tremendamente ágil. Ya no hace falta llamar a nadie para que nos deje las acciones. Hace años había un banco que igual tú cuando comenzaste en esto de la, de la información financiera recuerdas el nombre Bancoval, que claro, era sí, sí. un depositario de acciones, mm -hmm. es decir, cuando tú tenías unas acciones que no ibas a vender, se las prestabas a Bancoval para que él a su vez intermediara con especuladores que las querían para venderlas y recomprarlas pagando un porcentaje y tú por esa cesión a Bancoval recibías también una renta. Ahora ya no es necesaria esa intermediación porque ya los CFDs los futuros, las opciones han sofisticado todo y lo han hecho tan accesible para el especulador que es muy importante comprender ese proceso para nosotros habilitar en nuestra cuenta esa operativa en el lado corto. Probablemente si tenéis solamente cuenta en un banco eh, generalista tipo BBV, no un banco financiero puro y duro, probablemente no tengáis esa operativa, pero seguro que ya hoy en día habéis habilitado, pues no sé si seguís colaborando con De Giro en... en en la faceta publicitaria, pero todo este tipo de brokers especializados sí tienen la posibilidad de que contratéis CFDs y futuros para abrir lo que se llaman cortos o largos. Cortos es el vender para recomprar más abajo y largos es el comprar para vender más arriba. Entonces, es muy importante eso. ¿Por qué? Porque en los movimientos bajistas hay mucha más velocidad normalmente que en los movimientos alcistas. ¿Y por qué es así? Porque el mercado global no es simétrico. Es decir, como no hay simetría y la mayoría de las personas, eh, todas eh, actúan como hemos explicado al principio, es decir, comprando para vender más arriba, el mercado, el sistema financiero, lo tiene muy fácil para descolocar a la mayoría de los operadores que actúan así. Y es que cuando quiere caer, lo hace más rápido que cuando quiere subir. ¿Por qué cuando quiere subir tiene que ir más lento? Porque si lo hiciera tan rápido como las caídas, a todo el mundo le daría tiempo a incorporarse a las subidas. De ahí que siempre expliquemos que las subidas se realizan con baja volatilidad, sin dar de hacer demasiado ruido, porque si hicieran mucho ruido en las subidas, vosotros, yo, todos lo veríamos muy rápido y nos incorporaríamos a tiempo para aprovechar un gran movimiento alcista. Sin embargo, en las caídas se puede caer muy rápido y que tú no te des cuenta antes de caer. ¿Por qué? Porque esas caídas se inician muy rápido sin dar razones para que tú vendas. Toda esa masa especuladora que preferiblemente compra en el mercado y no hace las dos operaciones, largo o corto, cuando ve una caída rápida, no aplica a estos, porque piensa que en el tiempo eso subirá y se encuentra muchas veces enganchadas en movimientos más profundos, como hemos visto durante estas últimas fechas, de caídas de un 10-12% del mercado, en el que a él le habría salido muy rentable salir para comprar más abajo, pero al producirse el movimiento muy rápido, no le ha dado tiempo a reaccionar. Así es que, si tenemos habilitado, la operativa en los dos lados, podemos disfrutar de los dos lados, suba o baje el mercado. Vale, eh, la, parte, la parte de nuestro acercamiento al mercado desde el punto de vista de alcista o bajista es muy interesante, quizás sea una de las cuestiones principales, pero un apunte, cuando eh, efectivamente siempre citas a, al entramado financiero de cara a los movimientos en bolsa, estaba pensando ahora cuando llega la caída de Lehman Brothers, eh, no recuerdo ahora el nombre del protagonista de la película, que es el único gestor de hedge fund que apuesta a la baja y que se forra con... ...y que se forra con la caída de Lehman Brothers... ...bueno, han hecho una película sobre él... ...una de las últimas que hicieron... La gran apuesta y es la gran... el bar... Perdón, eso, vale, pues ya sabía que lo sabías tú... ...bueno, pero aquí con naturalidad, ¿eh? que me disculpáis... ...bueno, sí, el sí, caso, sí. que... Eh, ...no todo el sistema financiero sabía lo que iba a pasar... ...porque efectivamente este tipo... ...este hombre... Eh, ...más allá de que eh, se genere... ...o se haya generado un halo... ...en torno a la advertencia que él hace... ...y a las decisiones y operativas que él toma... El sistema financiero se vino abajo. Alberto, si todo el sistema financiero supiera el entramado que iba a venir, ni él se hubiera forrado como se forró, o muchos más hubieran ganado dinero como lo ganó él. Porque, sí, él, porque... él ganó dinero con la caída. ¿no? Es, es, es el gran ejemplo de, de vencedor en la crisis financiera y del Lima sí, Pero se produce ese fenómeno que tú has descrito por un pequeño dato que cambia toda la historia. Y es que él, eh, Michael Burry, está especulando. Con seguros sobre la caída de bienes inmuebles. Y esa es la clave. Es decir, el mercado inmobiliario no es un mercado organizado. Esa caída de los bienes inmuebles arrastró a la Bolsa y arrastró a un operador financiero concreto que fue Lehman Brothers. Sin embargo, hay algo que no se cuenta de esa crisis, y es que Lehman Brothers cae eh, después de que el mercado en general se desploma. Para que os hagáis una idea, vamos a abrir el gráfico del Dow Jones y vamos a ir en el tiempo a ese momento. Estamos hablando del año 2008. Bueno, pues Lehman Brothers quiebra justo, lo voy a poner aquí, en el mes de septiembre de 2008. Voy a colocar la línea donde quiebra Lehman Brothers. ¿Vale? Y se ve arrastrado porque Lehman Brothers estaba especulando, a dando cobertura en un mercado inmobiliario que no es un mercado organizado. En el mercado de acciones es completamente organizado y ahí hay una manipulación continua y todo está previsto normalmente. Cuando una empresa va mal, el núcleo duro de la empresa lo sabe, caso Banco Popular, y lo que hace es vender el máximo número de títulos posibles para alejarse del valor. Por eso Banco Popular caía mucho antes de su quiebra. Sin embargo, el mercado inmobiliario es impredecible, porque no solamente sucede lo que estamos viendo en Estados Unidos con las compraventas que particulares deciden entre sí, es decir, no es un mercado que esté enrutado hacia un mercado generalista como es el de las acciones, es decir, el SIBE, el mercado, eh, perdón, el mercado interbursátil español, es algo que... Tú para comprar unas acciones tienes que ir ahí, aunque no lo sepas, porque tú vas a tu banco, metes la orden en el banco, el banco lo envía ahí al SIBE y el SIBE te da la contrapartida. Eso se llama mercado organizado. Sin embargo, en el, marca, en el mercado inmobiliario tú y yo podemos acordar el precio que queramos. Con lo cual, ahí se produce la quiebra de toda esa organización tan maravillosa a la que tú has hecho referencia, que efectivamente lo es. Por eso es muy importante entender que en el caso de Lehman Brothers no se está dando una situación en la que ellos pudieran prever lo que luego iba a pasar, como efectivamente sucedió. Sin embargo, Michael Burry sí estaba viendo que esas entidades financieras se estaban enriqueciendo con las comisiones que le cobraban a sus clientes a los que metían dentro de esos fondos de inversión que estaban realizando las coberturas. Con lo cual efectivamente sí estaba ganando el sistema financiero, aunque en teoría se desplomara. Porque los que iban a perder no eran los miembros del sistema financiero, sino los clientes de esos fondos de inversión que estaban dando las coberturas. No sé si se entiende esto lo que, sí, sí, lo que estoy explicando. Con sí. lo cual hay que ir a la hora de intentar ver, porque uno de los grandes errores que se comete a la hora de hablar de esa época es decir que el mercado cayó por Lehman Brothers, hay que acudir al gráfico del Dow Jones, porque el Dow Jones comienza a caer mucho antes de la quiebra de Lehman Brothers. Fíjense si son listos estos señores. Empezó a caer justo el 10 de octubre de 2007. Ese es el máximo del mercado americano antes de la quiebra de Lehman Brothers. Y la quiebra de Lehman Brothers se produce un año después. Es decir, el mercado está cayendo durante un año. Y un año después, quiebra Lehman Brothers. Y sin embargo, para quienes revisen la historia, que obviamente no están en la bolsa y por eso no lo saben, te hablan de la crisis de Lehman Brothers como la que hizo caer el mercado en el 2008. Uh -uh. El mercado cae, en el año 2009 ya comienza a caer, pero en 2007 ya empieza a caer, y luego en el 2008 quiebra Lehman Brothers y se produce un desplome final. Así es que um, hay que tener en cuenta que alguien vendió antes, no sabemos quién, pero todos los títulos para cuando quiebra Lehman Brothers. Ya estaban vendidos y les había dado un año, un año de margen para hacerlo y lo hicieron. Luego ya viene el desplome final. Sí, sí. Joder, yo recuerdo, mira, junio de 2007, fue junio o fue julio, hubo hubo algún impago. De algún reembolso de algún fondo que no recuerdo, no sé si fue en Francia, dónde pero en, en junio o julio saltó alguna noticia de algún fallo de algún, algún, algún reembolso. Reembol, pero Jerome Kerbiel, ¿en qué año fue? ¿Fue ahí? Sí, eh, Jerome Kerbiel genera. Fue 2007. La fibra, fue 2007, Jerome Societe General, perdón. Societe General, sí, sí, es, sí. Eh, exacto. Societe General. Y es en el año, voy a abrir el gráfico del DAX, es en el año 2007, en las fechas que tú estás diciendo. A ver si lo consigo encontrar. Aquí está. Vamos a abrir el gráfico del DAX. Mira, este que momento. yo creo que era verán. Fue... Sí, es, es durante el mes de octubre. Eh, bueno, vamos a explicar cuándo se produce. Vale, eh, voy a explicar porque es, en realidad no fue una fecha concreta, sino unos meses. Durante los tres meses sí. que van, desde julio, a ver, lo diré, desde julio, aquí tenemos julio, el inicio mm. del sí. recuadro, hasta el, 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 en enero de 2008 jerón kerviel se salta todos los sistemas informáticos de Societe General para comprar futuros, y esto es muy importante, hasta el punto de que se pusieron en el mercado un volumen de 50.000 millones de euros. Y este dato es muy importante, porque los sistemas de seguridad de Societe General no permitían que un mismo broker hiciera esas operaciones por tal volumen. ¿Qué significa? que él estaba comprando futuros en el mercado europeo, es decir, se estaba poniendo a largo para los fondos de Societe en una cantidad mayor de la permitida para un broker. Eso es lo que supuso es que cuando el mercado se desploma, Societe le genera un, un hueco de, creo que eran 50.000 millones de euros o 5.000 millones de euros, pero eran, creo que eran 50.000. Y alguien dirá, guau, vaya agujero. Bueno, yo expliqué en su día en un artículo que eso no se iba a investigar. Y que no se le iba a condenar, por mucho que se lo hubiera detenido inicialmente, a espera de juicio, eso iba a quedar en nada. ¿Por qué? Porque la historia no fue como nos va a contar. El broker no se salta las, eh, los códigos de seguridad de un banco para comprar futuros. No. El broker lo que está haciendo es recibe la consigna de que tiene que dar la contrapartida compradora a probablemente un miembro muy importante del sistema financiero que quiere vender, ponerse corto en contratos de futuro. Y eso lo va a hacer a costa de hacer perder dinero a Societe General. ¿Y qué es lo que ocurre? Que Jerome Kerbiel da la, la partida compradora muy por encima de los límites de seguridad que tiene asignados en el banco para que ese otro elemento, puede ser incluso gente propia de Societe, pueda vender y hacer el gran negocio si el mercado se desploma, que es exactamente lo que sucedió. Y claro, pues de ahí que, obviamente, quien lleva años en el mercado sabe... Si conoces la picardía del mercado, que, que Kerviel, Jerón Kerviel ese broker, no está trabajando porque sí, yo compro futuros sin más, soy Alicia en el país de las maravillas de los derivados. No. Está dando la contrapartida a alguien con una cantidad inmensa de dinero dándole la contrapartida porque ese alguien está vendiendo o poniéndose corto en una cantidad inmensa de futuros en el mercado, creo que era el mercado de stocks en aquel momento, para cuando caiga, obtener el beneficio. Y ahí hay gente detrás. Que es de dentro de Societe. No solamente Kerbiel, son muchos más y que están haciendo dinero. ¿Quién pierde en todo esto? Porque alguien tiene que perder. Los clientes de Societe, a los que se les dice que, bueno, ha habido un problema, tal, no sé qué, todas esas historias, y esos fondos han perdido cuando en realidad era gente de Societe dando la contrapartida a gente de Societe que necesitaba aprovechar la caída inminente que se iba a producir en el mercado. No te cae un puro por decir esto, ¿no? No, porque lo dije en su día. Vale, pues vale. Es que, ver, sí, 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 Todas estas cosas, el sistema financiero es muy hábil. No las castiga, porque si las castiga, le está dando bombo. Entonces, ¿qué hace? La silencia. O sea, luego nos hablan de fat finger, ¿no? Yo recuerdo muchas veces, si lo sabes, llegar a la redacción y de repente es que ha habido un fat finger, ha habido un fat finger en Asia, no sé dónde, ¿Qué ¿no? Eso? un dedo. El, el, el dedo famoso y se hace una vez un, un, un dedo erróneo. Al final no alguien le dio a la tecla... Alguien le da no la existe. tecla claro. que, que por, por equivocación, pues yo no... Vale. Oh, joder, tendría que retroceder vale. muchos años. Bien. Pero tendría que irme a alguna operación de estas de llegar de madrugada a trabajar y por error se apretó el botón que no era. ¿No? Que, a ver, Cuando yo... realmente es un fat finger, como tú dices... yo creo eh, que se llama fat finger. Vosotros que estáis en el chat, corregirme si me estoy equivocando ahora, pero sé que es, no sé qué finger. Y me suena vale. que es fat finger. Cuando se produce realmente un error, lo que te hace el sistema financiero es... Echamos las, todas las operaciones atrás y las corregimos. Te quitamos el dinero de la cuenta porque tú no te vas a beneficiar de un error y eh, volvemos a empezar. Que es lo que ha pasado en muchas operativas en los metales de las últimas dos semanas. Es decir, había un corto de un miembro importante del sistema financiero, le han reventado ese corto y han intentado, creo que han retrotraído las operaciones. Porque tú no vas a ganar en un error del sistema. Si las operaciones no se retrotraen, no hubo finger, hubo excusa. Es decir, han ganado los que tienen que ganar, por eso no se retrotraen las operaciones, y se dice que ha habido algún torpón que ha metido unas órdenes y esto lo ha lanzado al alfa o lo ha lanzado a la baja. Fijaos en ese dato, si se retrotraen las operaciones, efectivamente hubo un torpón. Y por eso mira, mira, no me, no me acordaba ¿Fue tu amigo George Soros el de la Libra en el 87? Sí, pero eso no es un fatfinger Ah, porque alguien dice es... por aquí, sí, fue, eh, se llama no. fatfinger y el más famoso fue el del 80 ¿Fuiste tú ayer no. el que tuiteó una foto esta semana de Borrell con... Sí, 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 con Soros pues, Sí, 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 sí. sí, sí. Oh, derecho, has estado espléndido esta semana ¿eh? sí, 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 bueno, sí. haciendo amigos, que se llama bueno. eh, Fijaos, hay algo muy importante y es que cuando George Soros hunde la Libra esterlina no lo hace él solo. George Soros es lo que se llama un lobista y es el mayor lobista del mundo porque atiende a la élite globalista. Claro, él tiene muchísimo dinero, pero quienes realmente han generado el dinero son los Bill Gates, los Rockefeller, los Rothschild, a los que él, además de a sí mismo, representa. Entonces, cuando en el ochenta y tantos tumba la libra, no lo está haciendo él solo porque efectivamente él estaba aprovechando una trampa que el Banco Central Inglés, ¿cómo se llama? Eh, bueno, el Banco Central Inglés tiene un nombre. Estaba eh, el Banco de Inglaterra. Y, sí. el, eh, la dama de Crinidel. Sí. El, 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 si el Banco de Inglaterra, el nombre popular, sabes que es la, eh, la dama de Crinidel. Bueno, esta de, es otra no historia. Sí, sí. Bueno, el caso es que el no, Banco de Inglaterra había mantenido una anómala política de tipos de interés con respecto a Alemania, que era el mercado pujante. Y de eso se dio cuenta George Soros, lo cual le hizo a operar con los dos mercados cambiando una moneda por la otra hasta el punto de que tiró la libra. Pero alguien dice, uy, fíjate, ha sido George Soros, oh, es terrible, es terrible! No, tú eso no lo puedes hacer si no tienes el soporte de todo el sistema financiero americano. <laughs> George Soros no llega con su cuenta propia y hace eso. No, no, George Soros necesita un crédito inmenso por parte del sistema financiero americano para poder hacer esa operación. Lógicamente, se reparten los beneficios. Con lo cual, cuando ustedes digan que George Soros un de la Libra Externa, hombre, a ver, no seamos ingenuos, George Soros representa al sistema financiero americano. ¿Qué pasa? Que los bancos americanos no quieren saber nada de eso. Es decir, te dejamos a ti que te lleves la gloria o la, o la villanía y nosotros hacemos dinero y tú eres quien, en teoría, te vas a asignar esa acción. Eso es muy importante, ¿vale? No es George Soros, es el sistema financiero americano al que George Soros representa en el sistema mundial. Y cuando has citado a los Rothschild, me ha venido a la cabeza una historia. Sabéis que me encanta Neil Ferguson, que es historiador y cuenta muchas historias sobre economía. Y yo en un libro suyo leí cómo eh, la gran fortuna que arrancan los Rothschild, eh, lo, lo digo por la simetría de información claro. y la simetría que tiene el mundo que citaba antes Alberto. Eh, uno de los puntos más calientes en la historia de la familia Rothschild haciendo dinero es eh, tras la batalla de Wellington, con el resultado de la batalla sí. mandan, bueno, la verdad es que yo no sé si fue un miembro de Roche y lo mandaron a alguien, pero alguien fue corriendo cortinos? al mercado de Londres para operar en el mercado ah, sí. de bonos que Inglaterra había emitido eh, para la batalla y operar y ganó un auténtico pastizal porque fue el primero en aplicar el resultado de la batalla de Wellington a pero, la compra de los bonos británicos. Pero hay que ver la picardía que tuvo Rothschild porque lo que hizo es días antes de, de vencer hizo creer al mercado que se iba a perder, para que inmediatamente ese el, 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 el valor de la deuda obviamente bajara. Es decir, te van a dar una alta rentabilidad, pero el precio sí. baja porque yo necesito dinero. Y una sí. vez que se genera el pánico, nos enteramos, bueno, se enteran en su momento, en el 1800 y pico, de que eh, efectivamente el resultado era el contrario. ¿vale? Es decir, Rothschild lo que hace es una doble jugada. Es lo mismo que hemos visto durante estos días en el mercado. Se ha visto, lo que pasa es que no se ha comentado mucho. ¿Qué es lo que hace Wall Street? Cuando se empiezan a las Bien, empresas, bien, bien, porque no te preguntan de mercado, se van a cabrear conmigo y no quiero. Y entonces alguien ha preguntado: eh, ¿suelo confirmado en Estados Unidos? ¿Puede sacar el gráfico de bolsa americana mm. y aprovechamos este comentario vale. y lo ligamos un poco ahí? Porque en tres minutos tenemos que cortar. Cuidado con las preguntas a eh, genéricas. ¿Suelo ah. confirmado? ¿Cómo que suelo confirmado? ¿Suelo de qué? Vamos a ver. Ahora lo que se está viendo es que en Estados Unidos han recogido muchos títulos. Mi perspectiva de que el mercado americano iba a caer más, eh, en realidad lo que va a hacer es subir menos, ¿vale? Que el, que el europeo, pero probablemente no caiga más y tenemos que ir viendo durante los siguientes días, porque lo que se está viendo en el mercado americano es ganas de subir. Puedes compartir Solo confirmado el gráfico no, Es una expresión muy, muy peligrosa. Que no vemos sí. el gráfico. Ah, vale, genial, genial, perfecto. Sí, sí, sí. Vale, vale. Ah, está aquí. Ahí, está, Entonces, ahí está. Lo normal es que tenga tendencia a subir más durante los próximos días. También el europeo. Es decir, suelo confirmado, vamos a seguir viendo durante estas sesiones lo que pasa, pero es muy posible que todo lo de la mascarada esta que hemos ido avisando, esto es una mascarada, una mascarada, una mascarada, efectivamente se confirme con subidas, no solamente en Alemania, sino también en el mercado americano. O sea, vienen días de alzas, ¿qué, qué nos dejas de, de escenario posible en el mercado? Y quieres comentar o Telefónica o Stop de Campari o... Sí, yo creo que por ahí a lo mejor nos puedes dejar algún vale, comentario. ¿no? En el caso de Telefónica... Yo sigo pensando lo que he comentado durante estos meses. En algún momento tendrá que llegar a zonas de 5, 4,95 vale. y toda esa, esa subida, como no sabemos cuándo lo va a hacer, no la podemos anticipar, va a ser en tal momento, pero sí que eh, va a hacer Telefónica funcionar mejor que otros durante un tiempo. Y ya lo estamos viendo durante las últimas semanas. ¿vale? Es decir, no ha tenido la caída tan vertiginosa que sí hemos visto en la banca y a la hora de recuperarse sí lo está haciendo como también, también lo está haciendo la banca. Pero eh, lo lógico es que en el tiempo funcione mejor. A la hora de especular en valores como el que hemos dado antes en el minuto de oro que sí. es Campari, podemos plantearnos un stop bastante claro por ahora en niveles de 9,44, está en 9,88 y el objetivo alcista en 10,50. Siguen bien. Se finito. Se finito, qué corto. Se, se me ha hecho más corto todavía, Alberto. Esto. Y hoy no hemos hablado mucho de valores la próxima semana, ¿vale? Que no os enfadéis ni nada, Perfecto. pero que ha surgido. Es que ha surgido con... así. Que, sí. eh, que me encanta que pongas gráficos en Twitter. Que me encanta ese, ese Alberto Iturralde A mí, ¿eh? Yo sea, a, a los oyentes ya, no sé, lo que yo, o los oyentes o los telespectadores. No os conectéis desde el trabajo a Twitch. Que luego me voy a sentir responsable porque vuestro ¿Por jefe se entere, porque alguien quien me dice ah. por ahí, como mi jefe se entere, de que Estoy conectando a Twitch en el trabajo, eso no se hace. Eso no se hace. Sí, eso bueno, sí se hace. No hagáis caso, sí se hace. Venga, conectar, no pasa nada. <laughs> Pero sí, vamos a ver si sí hemos elevado nuestros niveles de productividad porque estamos conectados digitalmente al trabajo 24 7. Sí, claro. Si es sabemos, pues lo claro, que de un lado, luego lo pones claro. en otro. No pasa nada. Alberto, eh, operativa DAX, ¿no? A partir de ahora, en vez de días de bolsa, te presento como Si puedes, DAX. sí, si no, no pasa nada. Vale. Muy Como bien. me gusta. Oye, que pasa buen fin de semana, pasa buen viernes y vosotros también. Buena Gracias. operativa en el mercado. La próxima semana, ¿a qué os esperamos? Cuidaros. Fuerte abrazo.